Sí, pues bueno, o Entonces, sea. así fue como terminamos el mes de mayo. No sé quién dijo junio sorpréndenos, y junio empezó sorprendiéndonos con todo. Volvemos a lo mismo, la nueva normalidad es seguir quedándose en su casa, solamente salgan para lo básico y necesario. Y aún así, nos sorprendió con todo el final de mes y el inicio de este. Sí, lejos de que pues, estamos ya en la nueva normalidad, la otra noticia que tenemos es que básicamente en Estados Unidos pues, las cosas están súper feas. Y no hablamos, y no hablamos del coronavirus, ¿no? En Estados Unidos. Lógicamente, ese es un tema también muy fuerte allá. Por cierto, Grace García, saludos a Grace García, nos está preguntando que cuándo llegaremos al pico máximo en México, entonces hacemos un paréntesis. El pico máximo va a llegar en el momento en el que, según dice la UNAM, en junio-julio. Las predicciones son que ahorita, si seguimos portándonos así de mal, será para finales de junio, principios de julio, la última semana de junio, la primera de julio. Eso según un modelo publicado por la UNAM, viendo el peor de los escenarios. Eso estamos hablando de que ahorita estamos teniendo aproximadamente 500 casos diarios. Sí. Entonces, y una ocupación de alrededor, oficial de alrededor del 70% en los hospitales. Entonces, sí, podríamos estar esperando que para finales de junio, pero la realidad es que no sabemos. La Y ahorita, realidad es que depende del ciudadano exacto. consciente. Así de fácil, hasta que el ciudadano consciente no sea realista y diga, me tengo que quedar en mi casa o tengo que salir nada más a hacer las compras, no vamos a llegar a la normalidad, por decirlo de algún modo. O salir, si tienes que salir, salir con todas las precauciones, que es llevar cubrebocas, llevar algo que te proteja los ojos, que puede ser o lentes o bien la famosa careta. Claro. Llevar gel antibacterial. Con esas tres cosas, O en su dado caso, un spray. También un están spray vendiendo que los es sprays. antibacterial. Cualquiera, con esas tres cosas, guardando la sana distancia y desinfectándote en cuanto regreses a tu casa, que muchos dicen, pues cámbiate de ropa y métete a bañar. Con eso, la realidad es que ya la armaste. El problema es que Exactamente. la gran mayoría de la gente no lo está haciendo. O sea, Eso es cierto. E igual, aunque salgas con esas medidas, deberías de salir para lo que necesites, no que la reunioncita, no que voy a ver a mi ah, no, amigo, a mi bueno, amiga. obviamente O no. sea, seamos conscientes en eso, porque si no, esta cuarentena no va a existir el pico alto, una fecha fija para el pico alto. Lo que pasa es que, mira, mucha gente que he visto que sale con cubrebocas, eso sí, cuando vas afuera, la mayoría trae cubrebocas, pero la mayoría lo trae mal puesto. A mí me pasó ver eso en Chedraui. Mismos trabajadores dentro de Chedraui ya levantamos por parte de que está pasando también una queja, porque la gente de limpieza con el cubrebocas acá, o sea, es decir, abajo de la nariz, No cubren la nariz y dicen que no quieren cubrir la nariz que porque les cuesta trabajo respirar. Sí, yo te entiendo, pero el problema es que la razón por la que se está pidiendo el cubrebocas y los lentes es porque el virus se adquiere a través de boca, nariz y ojos. Entonces tienes que Exactamente, cubrir boca, es nariz decir, y ojos. secreciones, y es más, hace poco, hace un par de días nada más, algo que vamos a tocar ahora en cuestión de segundos, una organización ahí media secreta sacó un archivo donde efectivamente están diciendo que sí, el virus del COVID-19 queda en el aire de 2 a 3 horas. Entonces, en Pero pocas. si cubres boca, nariz y Exacto. ojos, Entonces. es más factible que no te En infectes. pocas palabras, generemos conciencia, nos lo han estado diciendo por 2 meses y medio, y así es como vamos a poder saber en qué momento va a llegar el pico alto o cuándo vamos a poder estar más adeptos a ir retomando una vida más o menos normal, aunque volvemos a lo mismo que hemos dicho, hasta que no haya una vacuna, no vamos a estar al 100% seguros.
¿Quieres ver el programa completo? Búscalo en las plataformas y en nuestro canal de YouTube. Aquí te contamos qué está pasando.